Todas, todas, eran como 16 mujeres. Y yo, ¿y por qué ustedes vienen a votar a las 5:30 de la tarde? No, porque estábamos preparando la comida de la semana, la ropa de los muchachos, todo lo que... Bueno, porque las mujeres tienen el control, la dirección, la jefatura de las casas, en lo fundamental. Hoy hay menos machismo y los hombres, digamos, comparten, participan, hacen, pero la mujer dirige. A veces hasta mejor, porque la mujer es más precisa en las cosas. Los hombres a veces no somos tan precisos y detallistas, ¿no? Y yo le dije, pero ven acá, nosotros amamos, me dijeron, a este candidato, a Hugo Chávez, pues. Nosotros amamos a nuestro comandante Hugo Chávez. Pero porque usted viene a votar, ya casi cerró el centro. Y además estaba lloviendo. Bueno, estábamos arreglando todo. Tienes razón, me dijeron, Nicolás, tienes razón. La próxima vez vamos a votar más temprano. Yo llamo a las mujeres de los barrios, de las comunidades, a la mujer universitaria, a la mujer trabajadora, a la mujer que nuestro comandante Chávez le dio el puesto de protagonista principal de la revolución democrática de Bolívar y de Chávez. La mujer, nunca antes la mujer fue puesta en una situación de protagonismo. Nunca antes la mujer fue tomada en cuenta por un presidente en la historia de Venezuela. Fue amada tanto, fue respetada, reconocida. Las mujeres se sienten felices. Cuando llegaba el comandante Chávez a un sitio, la mujer sabía que era Chávez y ella. A las mujeres las llamo a votar con sus hijos, con su esposo, con sus nietos, con su padre, con su madre, con su abuelito. Vamos a votar. En tercer lugar, a los trabajadores, a la clase obrera de esta patria, a toda la clase obrera de esta patria, a votar con conciencia, libremente, como es nuestro país. Nuestro país es un país libre, democrático. 18 elecciones en 14 años. No sé en qué país del mundo eso sucede, pero además tenemos un sistema electoral perfecto. Quien gane, que gane. Yo lo voy a decir aquí otra vez. Tenemos un sistema electoral perfecto. Yo no me voy a quejar. Si llegara a perder por un voto, pierdo. Pero si gano por un voto, gano. Y voy a ser presidente de esta república. Por los próximos 6 años. A nombre de mi comandante Chávez. Que nadie se equivoque. Estamos a 14 de abril. A las 3 de la mañana de hoy recordamos cuando llegó el pájaro de hierro. Un pajarito también. Este no es un pajarito, este era un pájaro gigante. De hierro, venía de Lorchila, traía a nuestro comandante. Cuando vimos la luz que se iba acercando y se posó sobre Miraflores, y luego él bajó con su puño así izquierdo arriba. Qué imagen tan hermosa, hoy no la he visto en televisión. Esa es una imagen histórica cuando él viene bajando con sus escoltas así, con su mirada de águila que siempre tenía. Cuando él lo miraba a uno era como un águila. Y vino y sacó su Cristo, el mismo Cristo que yo traigo aquí, Cristo Redentor. Yo le pido a este Cristo lo mismo que le pidió nuestro comandante hace 11 años: que cese la intolerancia, que cese el odio, que no haya violencia, producto de la intolerancia, el odio y la mentira. Nosotros nunca le hemos mentido a nuestro pueblo, ni le vamos a mentir jamás. No se dejen engañar, no se dejen envenenar con odio e intolerancia. Por el mismo Cristo Redentor, el Cristo de Chávez, yo pido paz para la patria, paz. Que nadie se equivoque. Todos se han podido expresar en la campaña electoral. Hemos hecho una campaña electoral impecable, salvo el saboteo del sistema eléctrico, que formó parte de una estrategia de saboteo. Salvo el saboteo al sistema de distribución de alimentos, salvo la guerra sucia contra mí, mi familia y el país, dirigida por JJ Rendón, ustedes saben, alguien que nació aquí pero es apátrida, no tiene patria, no ama a la patria, ama esto. Talento sin probidad es un azote, decía el Libertador, él es un verdadero azote. Sobre todo un azote porque con su guerra psicológica pretende envenenar el alma de miles para que salgan a las calles a quemar y a destruir. Realmente es una gran maldad hacer eso en su propio país o contra su propio país. Salvo eso, ha sido una campaña impecable.
El que quiso hacer campaña salió a la calle. El que quiso convocar marcha, marchó. El que quiso hacer actos, fue a los actos. El que quiso ir a las televisoras, ustedes saben el ventajismo que hubo contra mí, ¿no? De los espacios que había, y digo, yo tengo los datos, los voy a dar mañana en la rueda de prensa que vamos a dar en el Palacio de Miraflores, en la tarde, voy a sacar los datos medio de comunicación por medio de comunicación. Ojalá estén transmitiendo esto, ¿no? Porque del 100% de la información que sacaban de la campaña, 80 era para otro candidato, 20 para mí. Y la mitad, el 10 era en contra. Eso en televisión. En radio es peor. En la prensa escrita, si ustedes ven la portada donde trabaja Ñapita, Ñapita yo lo conozco hace como 15 años, está igualito, único que está calvo, canoso y gordo. Ñapita, donde él trabaja, yo salí una sola vez en 15 días en la portada. O sea, yo era invisible, yo no existía. Los invisibles. Yo formo parte del grupo de los invisibles. Para decir cosas, pero esa es la democracia, pues. Estamos en debate y nosotros no pedimos cacao. Yo no vengo a pedir. Cuando digo eso no es por cacao, es para hacer conciencia. Porque nosotros no nos hace falta que nos saquen en la portada de ese periódico. Nosotros estamos en la portada del corazón del pueblo, cuando vamos a la calle y abrazamos a un niño, a una niña, cuando le damos un saludo a la gente, cuando la gente nos dice, Maduro, como me dijeron allá afuera, varios niños, Maduro, Chávez vive, la lucha sigue, dice unos niños. Así es, esa es nuestra portada, portada. Así que nosotros llamamos a todos, a la clase obrera, a los trabajadores, a los emprendedores, empresarios, a toda la gente decente de este país, a todos, a votar con amor. Todo lo que se hace con amor se retribuye bien para la vida. Todo lo que se hace con odio hace daño para allá y para acá cuando se regresa. El odio, la intolerancia, la maldad. Con amor, con fe en la patria. Esta patria tiene más futuro que cualquier cosa. Futuro seguro para la patria. Así es. Y nosotros, bueno, después de votar, ahora nos vamos para el cuartel de la montaña. Vamos a estar allí concentrados, el alto mando político, trabajando. Estamos trabajando también unos planes del Movimiento por la Paz y la Vida. Vamos a estar allí y allí vamos a recibir los resultados. Luego iremos informando los pasos para, una vez se den los resultados, qué hacer, pues. Ya tenemos que respetar estrictamente las normas del Consejo Nacional Electoral. En su momento se dará la información. Así que hemos venido a votar. Yo sentí una gran emoción al votar. Yo invito a todos que vengan a sentir esa gran emoción. Ya, que vengan. Vengan aquí a votar. Y que sientan la emoción de uno cumplir el juramento. El juramento hecho. Colocar allí para sentirse tranquilo de alma, para sentirse en paz, y por qué no decirlo, sentirse feliz, feliz en medio del dolor que siempre nos está acompañando, el recuerdo, la nostalgia, el cumplir con el gigante, el cumplir con la patria, lo hace sentir a uno, le alivia la carga de la tristeza y el dolor. Le doy las gracias a toda Venezuela, a todos, a los que han votado por el candidato de la patria, a los que han votado por las otras candidatas,